Lo que conviene al hombre, a la mujer, en primer lugar es conocerle tal como es, integrarle al todo de la naturaleza o de la sociedad, desenredar los hilos de la pasividad y de la sinrazón, en una palabra, comprenderle. En ese momento será oportuno intentar la liberación verdadera, es decir, en cierto sentido, la curación. Pero, ¿qué es pasión como actividad pasiva del espíritu? Pero el deseo como esencia del hombre es el famoso conato. Ese movimiento energético, ese esfuerzo de afirmación de la existencia que explica como fuente origen todos los pensamientos y todas las acciones humanas. Todo en el hombre y en la mujer es deseo, pero no siempre de la misma manera. La imaginación en Spinoza es un acto intencional, es decir, destinado a cumplir una función o a realizar un fin. Recordemos que la imaginación enuncia como existentes unos objetos de los que el espíritu solamente forma la imagen, imago. La imaginación es un mal no en ella misma, sino en la medida en que el espíritu no es simultáneamente consciente de la naturaleza exacta de su acto. De este hecho, derivarán dos consecuencias que darán la clave de la teoría espinocista de las pasiones. Por una parte, la imaginación es un poder, un acto del espíritu que demostrará su apego a la existencia, y por otra, este acto es inconsciente de sus verdaderas estructuras y será así fuente de impotencia. Pero la servidumbre no se manifiesta solamente en el despliegue incoherente del amor y del odio. No reside, en fin de cuentas, en el desencadenamiento delirante del amor de sí como búsqueda de poder y como búsqueda de esos auxiliares del poder interior que son las otras personas cuando se parecen a nosotros, cuando aman y odian lo que nosotros amamos y odiamos, cuando viven como nosotros y para nosotros. Sin embargo, la esclavitud surgida de la imaginación puede adquirir otra forma igualmente grave, la superstición. Spinoza no deja de denunciarla y todo su sistema ontológico es un combate contra la superstición. El paganismo en general, pero también el antropomorfismo filosófico y teológico, así como el realismo católico, son objeto de muy importantes ataques de nuestro filósofo. El mismo mecanismo es puesto siempre de relieve y siempre es denunciada la misma servidumbre del hombre con respecto al temor y al encadenamiento de las cosas de la naturaleza. Así convergen dos exigencias del espinocismo: tener siempre en cuenta la raíz existencial del hombre, el deseo, y el papel primordial del conocimiento. Si este falta, el conocimiento, el deseo aparece como imaginario, en forma de pasión efectiva o de temor supersticioso. Si el conocimiento, al contrario, está realmente presente y es eficaz, el deseo, sin quedar suprimido de ninguna manera, será devuelto a su verdad, que es afirmar la existencia efectivamente. Volveremos a encontrar la democracia verdadera más lejos. Conviene estar bien seguro de que el espinocismo es una crítica efectiva de la monarquía y del poder atribuido a un solo hombre, a un solo jefe. El propósito de la filosofía espinocista es siempre y en todas partes el mismo:
Si se quiere construir la beatitud y la libertad interior, es necesario construir al mismo tiempo una sociedad que haga posible y que garantice esta libertad, de la misma manera que todas las servidumbres, pasión, superstición, monarquía, están ligadas igualmente. Todas las libertades son una. La alegría interior no es separable de la democracia. ¿Cómo se puede construir, en efecto, una sociedad justa o libre si los individuos no son ellos mismos justos y libres? ¿Y cómo se puede inversamente liberar a los individuos si la sociedad no es ya libre o justa? Aquí está contenido el problema de la utopía política, y Spinoza es muy consciente de ello, puesto que comienza su tratado político con una crítica de la utopía. Spinoza ha leído a Tomás Moro. La política no debe soñar con una humanidad tal como se desea, sino reflexionar para hombres tal como existen de hecho. Además, este pensamiento político debe ser ejercido por los filósofos mismos. No debe limitarse a permanecer como teórico, sino que se debe apuntar a la práctica y a la realización práctica. El filósofo no debe ser considerado como incapaz de gobernar y además debe romper con la actitud poética o utópica. El Estado debe estar necesariamente organizado de manera que todos, gobernantes y gobernados, tanto si actúan espontáneamente o contra su voluntad, pongan siempre su conducta al servicio del bienestar general. En otros términos, es necesario que todos, por fuerza o por necesidad, si no es de manera espontánea, sean obligados a vivir según la disciplina de la razón. La constitución coercitiva y razonable será en el espinocismo no de esencia monárquica, sino democrática, aunque en apariencia instaure, como se dice hoy, una monarquía constitucional. En efecto, examinaremos esa monarquía descrita en la primera parte del Tratado Político y percibiremos rápidamente que no es el príncipe, sino la masa, el origen del poder legítimo y la que lo ejerce de hecho. Sabemos que el poder legítimo está constituido no por el derecho de la naturaleza, que es el poder desnudo e incoherente, sino por el derecho positivo o derecho civil, que resulta de un pacto recíproco entre los poderes, es decir, entre los individuos. En la democracia, ningún individuo transfiere su derecho natural a otro individuo, lo transfiere a la totalidad de la sociedad de la que forma parte. Los individuos permanecen así todos iguales, como anteriormente en el estado de naturaleza. Tratado Teológico y Político, capítulo 20, primer párrafo. El primer principio de la democracia es para Spinoza una especie de defensa y de negación, y consiste en no alienar el poder del individuo por delegación a un monarca o jefe. Un régimen de libertad se levanta en primer lugar contra la violencia que impone el poder a los hombres, alzándose a la vez contra las ambiciones de los poderes eclesiásticos y contra la hegemonía militarista de los partidos, del estatuto y de la monarquía orales. Spinoza es la conciencia del siglo XVII en irlandés, pues estudia su historia contemporánea y prepara la libertad del siglo XVIII. La libertad política reviste en Spinoza un contenido a la vez muy rico y muy paradójico. Expresa un derecho positivo, un derecho civil, de un pacto, y al mismo tiempo rompe con el idealismo utópico, puesto que es la simple inversión del derecho natural. La razón que preside el gobierno de la libre república, no tercera república, libre república,
es de la misma naturaleza que la de los hombres apasionados, que se gobiernan por ella. Simplemente es la ley y el interés del gran número que por una necesidad intrínseca de equilibrio recíproco va a sustituir al reino de la razón por el reino de la violencia. El derecho positivo es, como el derecho natural, un hecho de la naturaleza. Se entiende que el reino de la violencia será sustituido por el reino de la razón. El derecho positivo es, como el derecho natural, un hecho de la naturaleza, aunque fuese de la naturaleza social. Es pues la existencia misma de las sociedades y el despliegue de sus poderes, y es, como se diría hoy, totalmente histórico, no ideal. Sin embargo, quizá esta es la paradoja del espinocismo: excede considerablemente la naturaleza definida por la violencia. Sucede que en la naturaleza misma están dados los medios de instaurar la coherencia, y por mediación de esta, no por una inspiración trascendente, surge poco a poco el reino de la razón. Veremos esta dialéctica en acción en el campo que corona el edificio espinocista, la ética. La ética espinocista reposa esencialmente sobre una crítica de la ilusión idealista. Las pasiones no son, según hemos visto, una simple opinión equivocada a la manera estoica, y es vano esperar suprimir la imaginación por la sola presencia de lo verdadero. El principio de la liberación interior consiste en Spinoza en oponer no la razón a las pasiones, sino una pasión más fuerte a las pasiones que se combaten. Una pasión no puede ser dominada o suprimida más que por una pasión más fuerte que la pasión que queremos dominar. Aquí intervendrá no solamente el conocimiento verdadero, sino literalmente la lucidez y la conciencia. Esta procederá a una verdadera inversión dialéctica, a una inversión del sentido y de la dirección del deseo, que, sin cambiar de contenido, pasará de lo negativo a lo positivo, por la luz de la conciencia. Una pasión puede siempre ser conocida, porque en la ética es siempre consciente. El paso de la conciencia simple a la reflexión del segundo grado es la condición de toda liberación verdadera, y esta condición se cumple siempre porque la definición misma de la pasión es ser una conciencia. Es necesario que el espíritu pueda ser consciente de su deseo de poder en un estado superior, conocerlo adecuadamente y, como consecuencia, hacerlo pasar de la pasividad a la actividad. La moral, como pensamiento y como vida, reviste un sentido muy diferente al de la acepción tradicional. Spinoza conserva la palabra virtud, pero le da un sentido totalmente nuevo. Por virtud y poder entiendo la misma cosa. Es decir, la virtud, en tanto se refiere al hombre, es la esencia misma del hombre, o su naturaleza, en tanto que tiene el poder de hacer algunas cosas que pueden ser comprendidas por las solas leyes de su naturaleza. Como vemos, el humanismo ético de Spinoza es el de la fuerza tranquila y reflexiva, el de la alegría pura y el de la solidaridad verdadera. Responder al odio con el amor. No aceptarse ni atormentarse por la desgracia del prójimo, pero aportarle un auxilio eficaz y construir una sociedad que le libere. Obrar siempre por la reflexión y nunca por la pasión. Ser siempre leal y benevolente. Rechazar la vanagloria, excepto la que pueda nacer de la razón. No temer el peligro ni tampoco huirlo.
evitar los beneficios de los ignorantes, sabiendo que sólo los hombres libres son muy reconocidos los unos hacia los otros. Todas estas acciones definen un humanismo poco banal y una forma de existencia enteramente liberada de los prejuicios, de las alienaciones y de los temores. La consecuencia interior de esta moral no es dudosa, es el contento interior, el acuerdo consigo mismo y el reposo en sí mismo. El acuerdo consigo mismo y el reposo en sí mismo son los frutos más inmediatos de esta forma liberada de las relaciones con el prójimo y consigo mismo que constituye la lucidez espinocista. Esta lucidez, como unificación de sí mismo y del mundo, es simultáneamente libertad y alegría. ¿Por qué no llamarla beatitud? Conclusión. La beatitud y la existencia reflexiva. Si al leer Spinoza no nos limitamos a leer la redacción de las proposiciones, sino que examinamos de cerca las demostraciones con las identificaciones y las sustituciones que operan, tenemos que rendirnos a la evidencia. La ética es una sola obra, perfectamente homogénea y coherente y muy estable en lo que se refiere a la definición de la beatitud. Vemos en particular que no es otra cosa que la existencia reflexiva. La reflexión, que era el medio de la liberación interior y social, se convierte en el mismo, en el fin mismo de la ética, puesto que la existencia no es libre y la alegría solo se realiza cuando esta existencia se despliega en el medio de la reflexión. La reflexión, al igual que la beatitud, no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. La reflexión no es, en Spinoza, el medio de la liberación, sino la liberación misma. Spinoza prefiere la luz del mediodía, pues la beatitud es el entero, sol de la conciencia. Pero esta alegría espinocista está tan plenamente presente en las proposiciones buriladas del libro quinto que experimentamos al leerlo como algo más, algo diferente del puro rigor de la inteligencia. Esforcémonos por definir esta extraña emoción que provoca a veces la lectura de Spinoza y que ha afectado sordamente a los filósofos alemanes desde Jacobi a Hegel y desde Schelling a Nietzsche. La beatitud. Conciencia de sí y conocimiento del mundo. Es, como sabemos, un amor intelectual a Dios. Sabemos muy bien que el amor intelectual a Dios no es más que el conocimiento de la naturaleza. ¿Pero qué es este amor, sino la accesión profunda del sujeto que conoce al objeto conocido? ¿Pero qué es este amor, sino la accesión profunda del sujeto que conoce al objeto conocido? Nuestra emoción vendrá de un sentimiento de plenitud y acabamiento. La beatitud no es solamente el acabamiento consciente de la autonomía interior, sino también de la conciencia de la terminación del sistema del mundo. No solo las cosas y la naturaleza total han sido colocados y racionalmente captados, sino además el universo se sabe a sí mismo como naturaleza y como conciencia por la mirada del filósofo. Así pues, al mismo tiempo que el filósofo se libera perfectamente porque toma entera conciencia de sí, la naturaleza sale de su sueño y de su noche para tomar conciencia de sí misma.
cuando el atributo del pensamiento reflexiona sobre sí mismo por mediación de la conciencia filosófica, se trata y se piensa de Dios mismo, es decir, de la naturaleza, no de otra cosa. En la conciencia que el todo tiene en sí mismo a través del filósofo, no es solamente como medio, como está implicado el filósofo, sino también como centro. Pero este centro reflexivo es en Spinoza una manera de comienzo. De este modo, creemos nosotros, toda la teoría de la beatitud provoca el extraño sentimiento del que hablábamos. Es en realidad una teoría del segundo nacimiento. La libertad espinocista es una liberación y no una libertad primitiva. Pero ¿quién es quien nace y comienza así por segunda vez? Spinoza no lo oculta. Es el filósofo mismo, o más, el hombre común, desde que accede a la ciencia intuitiva, a la vida filosófica. Y si la libertad reflexiva no es fácil de ganar, se la puede ganar. Exige únicamente paciencia y valor. Hemos alcanzado la página 170, una respuesta a el Spinoza de Robert Mizrahi, pero es cierto, Spinoza es como dice los el príncipe de los filósofos. Un beso.